visión corta, muchas de estas cosas ya las conocemos, pero lo que voy a intentar hacer énfasis en una parte conceptual que debemos tener presente antes de abordar los proyectos de generación de un nodo en infraestructura de datos espaciales. Entonces, primeramente tenemos el proceso de toma de decisiones, luego el concepto de infraestructura de datos espaciales y al final podríamos ver un caso práctico. No creo que alcancemos a verlo acá en esta presentación, pero podemos consultar algún detalle que podamos ver operativamente en la máquina, pues lo podemos ver luego con todo gusto. Entonces, lo primero es, en el proceso de toma de decisiones, debemos entender, tener presente que estamos manejando un sistema de información y que en este caso el origen está en un sistema de información geográfico. Pero siempre estamos hablando de sistemas de información. Ahora, ¿para qué necesitamos los sistemas de información? ¿Cuál es su objetivo? El verdadero objetivo de cualquier sistema de información es la toma de decisiones. Se genera un ciclo en la toma de decisiones en el cual tenemos los datos, la captura de datos genera la combinación de datos, genera información. ¿Cómo se obtienen los datos? A partir de observaciones. Yo observo y la observación me genera un dato. La combinación de los datos, cuando combino datos, que viene siendo a nivel de sistema de información, el procesamiento de datos, genera información. Y la información nos va a permitir, en base a la información, tomar decisiones. Una vez que tomamos decisiones, evaluamos el resultado que obtenemos a partir de esa decisión. Y ese resultado, sea positivo o negativo, sea favorable o no, nos va a generar necesariamente un aprendizaje. Ese aprendizaje se convierte en conocimiento que debe ser volcado al procesamiento y a la toma de decisión. Es un ciclo constante el que tenemos allí. Cuando vamos a diseñar un sistema de información geográfica que visualizado posteriormente como una infraestructura de datos espaciales, el diseño debe ser a partir de qué resultado esperamos obtener y qué decisiones espero tomar. Luego, para tomar esas decisiones, ¿qué información requiero? Es decir, el diseño es de atrás hacia adelante. Muchas veces, los proyectos relacionados con información espacial no logran los resultados esperados, porque lo primero que hacemos es ir a capturar datos. Pero esa captura de datos no está conectada con los resultados, con las decisiones que esperamos tomar. Todos los cronogramas de proyecto normalmente comienzan por diseñar la planilla de captura de datos. Pero la planilla debe asegurar que voy a capturar datos, que los voy a poder procesar de manera que generen la información que a mí me interese. Y eso se ve en casos tan sencillos como que de repente tenemos datos que nos interesa procesarlo de manera aritmética y los tenemos almacenados como texto y no podemos. Que la manera como se almacenó una dirección no permite luego hacer búsqueda por frente de calle porque la dirección no se separó correctamente al almacenar. O que tenemos información que tiene el sistema de coordenadas, no nos permite hacer cálculos como deseamos
de un área a una distancia. Entonces vienen los grandes costos de procesamiento para poder convertir los mismos datos que nosotros mismos levantamos y almacenamos para poder obtener realmente la información que necesitamos. Entonces, por eso es tan importante saber qué decisiones vamos a tomar. Otro aspecto que genera mucha discusión al momento de iniciar un proyecto de sistema de información geográfico o una IDE es la escala, la precisión de las coordenadas. Se discute siempre la escala, que si, qué cartografía voy a usar, qué escala, que si uso una imagen de satélite, que tiene que ser un vuelo aéreo. Siempre se discute mucho sobre eso. Y en esas discusiones muchas veces lo que no se incluye es qué decisión voy a tomar. Dependiendo de la decisión que yo vaya a tomar, necesito una precisión en coordenada. Y eso influye inmensamente en los costos del sistema. Si nosotros, en las decisiones que vamos a tomar, debemos ver si el error, un error de 50 metros, de 10 metros, de 5 metros, de 1 centímetro, ¿qué error es permisible para las decisiones que yo voy a tomar? Y en base a eso decido cuál es mi base cartográfica y a qué escala voy a trabajar. Pues una vez, como decía, tenemos los datos, los procesamos, generamos información, decidimos, resultados, conocimiento. El conocimiento se revierte en procesamiento y toma de decisiones. Algunas personas denominan esto sistematizar el conocimiento. Es decir, que el aprendizaje que tiene una organización o que tenemos las personas que formamos las organizaciones, lo sistematizamos y ya no necesitamos la formación. Los expertos siempre serán escasos. Siempre, como presentaba Carlos, tiene 50 usuarios, 4 son usuarios de geoproceso. No van a tener 50 usuarios de geoproceso. Lo importante es que ese usuario experto sistematice el conocimiento y de esa manera la organización en pleno se aprovecha de tomar mejor procesamiento y mejores decisiones. Ahora, viendo en infraestructura de datos espaciales, desde el punto de vista informático, una IDE se puede considerar un sistema de información geográfico distribuido. También podemos verlo como un conjunto de servicios estándar que facilitan el acceso a la información geoespacial. Y el principal objetivo desde el punto de vista informático es facilitar el acceso a la información, que sea más fácil acceder a la información geográfica. Desde el punto de vista de información geográfica, estamos hablando que podemos compartir servicios de mapas, de imágenes en este caso, de feature o vectores, de cobertura o los raster con toda su información y también los metadatos, la información asociada a los datos geográficos. Desde el punto de vista de estándares, están las organizaciones que nos orientan con los estándares. En este caso, las principales serían la OGC, que si bien se ha convertido en un estándar de facto, de hecho, en la información geográfica, y las normas ISO, que principalmente utilizamos en el procesamiento y en la generación de metadatos. Y generamos diferentes productos. Viene siendo los servicios. A nivel de producto tenemos servicios de los tipos WMS, WFS y todos los demás servicios. Tenemos los formatos, que es el GML, el WKB, los que son formatos estándar. Y formatos estándares, acá por ejemplo, el primero que es el GML, es el formato estándar vectorial. No los demás formatos, el Shape, DWG o lo que sea, no son formatos estándares vectoriales. Nosotros como organización debemos tener presente el manejo de estándares en servicios y el manejo de estándares en formato de datos. Es súper importante el manejo de estándares en formato de datos,
porque es la manera real de una organización de ser independiente de su proveedor de cartografía y de servicio geoespacial. Es la verdadera manera de ser independiente, es esa. Si tú quieres cambiar, en economía se maneja un concepto que se llama barrera de salida en negocio. Es decir, la barrera de entrada es que te doy un buen costo para entrar al servicio, pero posteriormente salirte de mí como proveedor te cuesta tanto que prefieres mantenerte. Eso sucede mucho en tecnología de información geográfica. Yo digo, no quiero más este proveedor, los costos de licencia son muy caros, me voy a salir. ¿Cómo me salgo? Tengo que migrar, porque toda mi información está en un formato que solo lo ven los productos de él. Entonces tengo que migrar. Y luego, ¿cuánto cuesta migrar? Cuesta tanto que cuesta más que renovar contrato. Y sigo renovando contrato. Sigo renovando contrato. Estoy preso de ese proveedor. Cuando tomamos la decisión de los formatos, tenemos que visualizar que si como organización manejamos formatos de datos estándares, nuestra barrera de salida siempre va a ser baja. Y cuando nosotros como cliente tenemos barrera de salida baja, nuestros proveedores se portan excelente, porque saben que tienes la opción de cambiarte. ¿Ya? Esto es muy, muy importante. Siempre, yo soy proveedor de servicio, pero siempre recomendamos a los clientes, a los amigos, todo el mundo, que pida la información siempre. Entrégamela en tu formato, pero además me la entregan en formato interoperable. Si quieres me la vas a entregar en tu formato, no hay problema, pero yo la quiero interoperable. Y eso me elimina los costos de migración. Eso es muy importante. Y luego hay otros estándares que son recomendaciones, como está el WFSG, que es un estándar, acá está como Gazetteer, el nomenclador, que se está haciendo de diferentes maneras. Aún no termina de definirse cómo se va a servir. Y luego en objetivo, pero el objetivo de todo esto es permitir la interoperabilidad entre los sistemas informáticos. Es decir, que el objetivo de la IDE desde el punto de vista informático es facilitar el acceso, pero desde el punto de vista de estándares es facilitar la interoperabilidad. ¿Por qué es importante la interoperabilidad? Pues siempre recuerdo que donde yo vivo, yo trabajaba en una empresa pública de agua, y siempre decíamos, oye, ¿por qué tenemos la empresa pública de agua, la eléctrica y la municipalidad, tres sistemas? Vamos a juntar y vamos a ahorrar costos. A veces había la voluntad de hacerlo, nos juntábamos todos, los jefes decían sí, háganlo, y luego decía uno, lo mío está en Mapinfo, el otro en AutoCAD y el otro en ArcGIS. Ah, bueno, ok, ¿quién migra? Porque mi software no ve lo tuyo y el mío no ve el otro. ¿Quién migra? Yo no voy a migrar, yo no tengo dinero para migrar. Yo estoy dispuesto a compartir la mía, pero como está, yo no tengo dinero a migrar. Y nunca lo pudimos hacer, nunca. Aun cuando a veces se daba las intenciones, la interoperabilidad permite esto. Cuando trabajamos con un servicio OGC, no importa el origen del formato digital en que esté almacenada la información, y no importa el sistema de coordenadas en que esté almacenada la información, porque el servicio permite hacer reproyecciones al vuelo, hacer conversiones de coordenadas al momento de salir por la web, y también nos sirve la información estándar. Hoy día, si nos sentáramos los mismos tres que nos juntábamos hace 14 años a tratar de hacer esto, sin que ninguno migre, podemos tener esa información única, haciendo cada uno, sirviéndola por estándar OGC. Bueno, acá están los servicios, los estándares. Luego tenemos la jerarquía.
En este caso, los nodos, lo que llamamos nodo, un nodo es una estructura, un servidor que está prestando servicios estándares de mapa. Y puede ser de menor nivel de detalle, de menor a mayor detalle en los datos. Tenemos infraestructuras globales que pueden ser a nivel del planeta, regionales, como puede ser el caso del sistema PREDECAN, Prevención de Desastres de la Comunidad Andina, que agrupa a 5 países y tienen una IDE para el manejo de desastres. A nivel nacional, que viene siendo acá lo que sería el INDE, el INDE es acá. A nivel estatal o provincial, a nivel local o a nivel corporativo institucional. En el caso corporativo tiene mucho más detalle. Es como lo que la información de los sistemas que hemos visto acá, en el caso de una empresa pública, tiene mucha información a nivel de cada inmueble. Y a nivel global va teniendo menos detalles, pero lo que va haciendo es unir la información, agrupándola en el nivel de detalle que requiere cada uno de estos nodos, compartiéndolo todo al ser interoperable. Desde el punto de vista de infraestructura, tenemos manejarlo como una arquitectura de 3 capas, donde se segmenta la solución al problema lógico. En este caso, una capa de presentación, que es donde están los clientes, que pueden ser clientes ligeros, los que accesan vía un portal web, y clientes pesados, que son aquellos que usan un GVC para conectarse a los servicios. Una capa de negocio, que llamamos de negocio, que es la que conecta los orígenes de datos y los convierte para colocarlo a cualquiera de los clientes. Y la tercera capa es la capa de datos, donde está almacenada la información vectorial y raster que estamos sirviendo. Acá es importante, a nivel de cliente, que anteriormente apuntábamos a tener un portal web de mapa. Y muchas veces no lo podíamos hacer porque era inaccesible ese tipo de proyectos. Pero hacer un portal de mapas no es hacer un nodo IDE. El nodo IDE, cuando hablamos de infraestructura de datos espaciales, es cuando hacemos servicios de mapa. Servicios de mapa. El geoportal, yo puedo tener un portal que se alimente de alguna manera, a manejo las conexiones y tengo un sitio donde visualizo por internet los mapas. Pero si no coloco los servicios que sean estándares, no estoy trabajando IDE. Porque luego no puedo compartir la información y no puedo hacer las agrupaciones de los diferentes nodos. Lo que buscamos no es tener que cada quien tenga un portal de mapa, porque entonces yo como usuario tendría que acceder a todos los portales de mapa. Yo lo que quiero es abrir mi software y llamar todos los servicios y montar las capas que necesito. Eso es infraestructura de espacial, los servicios. Y no solamente los portales. Por eso, desde la asociación GBC trabajamos orientando los geoportales, pero que el geoportal se alimente de servicios de mapa, que eso garantiza que el nodo está sirviendo los mapas. ¿Ya? Luego, a nivel de componentes, pues tendríamos los servicios. Si estamos hablando de servicios, necesitamos que nuestro nodo tenga los servicios estándares, es decir, WMS, WFS, el de feature, WCS de cobertura, CSW, que es el estándar de metadatos, y el SQL, que es el estándar de base de datos espacial. Y acá habría un repositorio adicional para ficheros o el caso de los rasters, y a futuro, como vimos anteriormente, en otra presentación se almacenará también dentro de la base de datos. Entonces ya todo estaría bajo estándar. De estos servicios, ¿cuáles debemos implementar? Ya eso es política de la organización. Si quiero compartir mis vectores, coloco el WFS. Pero si yo no quiero compartir los vectores porque es decisión de la organización
porque tengo unas políticas de costo de licenciamiento que no lo permiten, pues yo digo, colocar un WMS no estás entregando tu información, la estás compartiendo pero como una foto. Eso no es que está, a la organización le dice, esto me costó mucho y no lo puedo entregar. Bueno, coloco un WMS, estás compartiendo la imagen, pero no estás entregando los datos. Solo estás mostrando una foto de eso. Eso no te cuesta nada, no estás entregando nada, lo estás compartiendo. Pero no. Ahora, si la organización tiene información y la quiere compartir y la puede compartir como vector o como catálogo completo, perfecto. Y los metadatos, es importante no solo generar los metadatos cumpliendo la norma ISO en su plantilla, sino que la sirvamos. Los metadatos también se pueden servir. Y GBSI puede conectarse a un servidor de metadatos, colocar Fondo Iguazú y me diga de ese servidor de metadatos, ¿qué capas hay? Me devuelve esa información desde el servicio de metadatos a GBSI. Y luego, si esos servicios tienen, si esas capas de información están servidas por la web, con hacer clic, de una vez conecta y me las carga en el sistema. Es decir, desde el propio sistema de información geográfico hago búsqueda de metadatos y llamo esas capas de información. Ese es el concepto. A nivel de software, pues lo que principalmente se utiliza es un manejador de base de datos que se conecta bajo parámetros de SQL, y tenemos servidores de catálogo, de nomenclador, servidor de mapas como GeoServer, servidor de metadatos como GeoNetwork, servidor de mapas como Macer. Acá porque nosotros en las evaluaciones de desempeño, normalmente GeoServer tiene mejor desempeño sirviendo WFS, los vectores. Y MapServer tiene mejor desempeño sirviendo WMS y WCS. Así que cuando trabajamos los nodos, colocamos los dos servidores de mapa y sacamos un servicio por uno y otro por otro, donde sea más eficiente. GeoNetwork, porque además de que nos da un portal web de mapa, además de que nos da la plantilla de metadatos ajustada a la norma ISO, sirve el formato CSW. Es decir, cuando yo creo mi metadato o lo importo, automáticamente GeoNetwork lo coloca como un servicio. Y en el caso de Degree, se utiliza para servir específicamente el nomenclador. Aunque hoy día lo que se está haciendo es servir los WFS T, es decir, WFS transaccional. Es ese servicio que nos permite editar por la web a la base de datos. Y se está usando el mismo WFST para generar el nomenclador. Algunas de estas aplicaciones necesitan servicio de tipo, usamos Tomcat como servidor Java, porque corren sobre Java algunas, y todas al final salen por Apache hacia los clientes. Conclusiones. Pues primero, efectivamente es posible crear una IDE empleando únicamente software libre. En el caso de Venezuela, la IDE de Venezuela es absolutamente software libre, absolutamente. El servidor, el sistema operativo, todas las aplicaciones que están colocadas son en software libre, y yo siempre comento, digo, hasta la documentación está hecha en software libre. Todo. Y todos los contenidos están licenciados libres. La información de los manuales Creative Commons es completamente libre, totalmente hecho en software libre. Es posible hacerlo. En este GBSI tiene una extensión de publicación que permite facilita la creación de nuevos IDE. Es decir, se hizo una extensión para GBSI que se llama extensión de publicación, que toma la información vectorial y raster que tenemos y la puede exportar a generar los map files automáticamente para publicar en MapServer. Hay un proyecto que se inició, ahora no está en desenvolvimiento, que genera, también permitía exportar metadatos de vectores directamente a GeoNetwork. Es un proyecto que nos gustaría mucho retomar. Pero
debe decir que entonces el doble rol ayuda a procesar la información, ayuda a publicar la información y es cliente de la información una vez que está publicada. Es decir, GBSIC es un sistema de información geográfica, pero orientado a infraestructura de datos espaciales. Yo creo que eso es lo que realmente diferencia GBSIC, que es un sistema de información geográfica, es decir, tenemos raster, procesos, vemos muchos formatos vectoriales, pero es orientado a infraestructura de datos espaciales. Nace con la visión de que la infraestructura de datos espaciales es la manera que actual y de futuro de gestionar la información geográfica. Para que una infraestructura de datos espaciales tenga sentido, lo necesario son los datos. Así que siempre está el paso siguiente, que es la liberación de los datos. Y recordar que el objetivo de todo esto es hacer accesible información a las personas para tomar decisiones. Por lo tanto, algo importante en la información que generamos es que debe ser, recuerdo, alguien me dijo una vez, para que una información sea valedera, tiene que ser confiable, tiene que ser precisa y tiene que ser oportuna. Las tres cosas debes tener: confiable, precisa y oportuna. Si tenemos esos tres, es una información de valor para tomar decisiones correctas. Si tomamos buenas decisiones, pues entonces tendremos mejores resultados. Muchas gracias.